Hoy es un día muy especial para nosotros porque tras 2 años trabajando en este proyecto podemos presentar Aurum, una fusión del latín, de España, de Italia. Italia, de una lengua de la cual proceden ambos, tanto el italiano como el castellano. Y Aurum significa oro en latín. Oro è il metallo della vittoria, il metallo del primato. E abbiamo pensato a lungo, al nome ovviamente, a come chiamare questo progetto che per noi parte da molto lontano. E il metallo della vittoria alla fine ci ha portato a far nascere Magma, che è la prima bicicletta di Aurum. Claro, ¿y por qué Magma? Magma fue una Ancora più cosa lunga la storia di que. Magma. Vale, Magma. Estuvimos hablando de cómo bautizar, ¿no?, a este primer modelo, obviamente desarrollado con todo el equipo de ingenieros de Aurum, para hacer el modelo más rápido, el más rápido del mercado, ¿no? Y elegimos Magma porque la idea de hacer nuestra propia bicicleta. Se gestó un poco entrenando durante cientos y cientos de kilómetros duramente, pasando un hambre tremendo también, en las laderas del Teide, del volcán. Por eso, pues, esa relación tan directa, ¿no?, de magma con el Teide, el volcán, y bueno, tras miles y miles de metros de desnivel. E oltre ai chilometri che abbiamo fatto noi, la nostra squadra, il Team Cometa, ha percorso più di 500.000 di chilometri nel 2020, quindi abbiamo veramente la certezza che questa bicicletta, sia veramente la più rapida del mercato. Sí, además es una bicicleta que yo creo que lo que sorprende, que es algo que no suele ser muy habitual en el mercado, es que es una bicicleta versátil, polivalente, con un ADN también escalador, pero que ha sido probado en el velódromo, en el Politécnico de Milano, que está probado en la pista. Como comenta Iván, ¿no? Comenta más de 1.500.000 de kilómetros, pero más de 1.500.000 de kilómetros con los equipos Cometa, con él, conmigo, en todas las condiciones: caídas, lluvia, maltrato. El Everesting, que al final el Everesting que hice, que realicé, era única y exclusivamente para ver el comportamiento de la bicicleta. Y eso es lo que hace, ¿no?, que te pueda garantizar que el rendimiento de la bicicleta es óptimo. L'Everesting, come abbiamo parlato nei giorni successivi, non solo in salita, perché molto spesso quando si parla di Everesting si pensa che il rendimento della bicicletta è solo in salita. E ovviamente devi andare molto veloce anche in discesa per fare il record, e quindi abbiamo capito che è una bicicletta che ha le caratteristiche che cercavamo da questo prodotto, sia in salita che in discesa. Exacto. Y a ver, obviamente todo es muy fácil las palabras, es muy fácil decir tengo la bicicleta más rápida del mercado. De hecho, cada vez que se anuncia, ¿no?, que se presenta una bicicleta es la más rápida del mercado. Pero en nuestro caso estamos tan convencidos de que es la más rápida del mercado que la principal estrategia de marketing nuestra se va a basar en que la gente pueda probar in situ la bicicleta, que le cojas, le des la bicicleta y del minuto uno vea la diferencia con el resto de bicicletas. Credo abbiamo corso tanti anni in bicicletta e alla fine, quando corri tanti anni in bicicletta, da ogni bicicletta cerchi di capire e ricevere le sensazioni che la bici ti dà. E siamo riusciti in questi 2 anni a trasmetterci a vicenda delle sensazioni e poi a riportarle in un'unica bicicletta, che è la bicicletta che abbiamo sempre sognato di correre e di poter utilizzare quando correvamo. Non ci siamo riusciti ad averla quando correvamo in bici, però siamo riusciti a farla adesso. Así es, ¿no? Y al final, pues, a ver, hay una serie de características que son fundamentales en la bicicleta. Partendo dalla rigidità, la rigidità,
è una la rigidità di una bicicletta si nota dalla, se la bicicletta ti segue quando tu dai il primo colpo di pedale. Una delle caratteristiche che noi abbiamo cercato di trasmettere agli ingegneri era proprio quella di che la bicicletta rispondesse al proprio al quando uno dava il colpo di pedale dovevi avere immediatamente la sensazione che la bicicletta venisse dietro. E devo dire che non è stato facile, perché trasmettere le proprie sensazioni e poi portarli in numeri, i numeri devono poi riportarli nella costruzione del telaio, però la sensazione che noi volevamo ottenere da questa, dall'insieme di queste caratteristiche, siamo riusciti a farlo, perlomeno nella rigidità. Sì, però evidentemente también teniendo una importancia grandissima la comodità, perché claro, si tú no tienes confort en rutas, por más largas que sean, en cualquier tipo de condiciones, y teniendo en cuenta, ¿no?, que la particularidad de esta bicicleta, de esta marca, es que está hecha del corredor con mucha experiencia para la competición, pero especialmente para el aficionado, ¿no? Entonces, si la bicicleta no es cómoda, no es confortable, no tiene unos tirantes que absorben la rugosidad de la carretera para que no sea demasiado botosa, no te permite tener un óptimo rendimiento. E lo stesso vale per l'aerodinamica. No, dall'inizio abbiamo parlato, volevamo una bici, come dicevi tu, una bici scaladora, dicevi, ma anche altrettanto aerodinamica. Unire queste due cose era veramente complicato. Devo dire che personalmente ho testato questa bicicletta al Politecnico di Milano, quindi posso testimoniare che ovviamente nelle pari livello, quindi biciclette Endurance, abbiamo dei numeri che sono eccellenti, ma abbiamo riscontrato dei numeri molto interessanti anche provando questa bicicletta confrontandola con le biciclette aerodinamiche di altri competitor, e devo dire che eravamo nella linea di mezzo, quindi questo ci ha spinto e ci ha convinto veramente che quello che avevamo in mente di creare una bici da salita aerodinamica, il risultato l'abbiamo ottenuto. Sin duda, al final hay otro de los factores que es fundamental para que la bicicleta sea rápida en todos los terrenos, y obviamente es que sea ligera. Tiene que tener una ligereza para poder ir en subida pues de manera ágil, ¿no? Unido a la rigidez que estábamos hablando, que cuando tú das la primera pedalada veas que la bicicleta sale, ¿no? Que la bicicleta cuando tú vas a hacer un ataque va, que te permite ir de pie durante mucho tiempo. Para nosotros ha sido un factor muy importante la ligereza, pero no ha sido el fundamental. Creo que es bastante habitual en algunas marcas, que al final afortunadamente hemos podido testar muchas, en el que a veces el comportamiento, la estructura de la bicicleta pierde un poco performance, rendimiento, debido a intentar aligerarla excesivamente. No porque una bicicleta en un cómputo global te pese 50 gramos, 100 gramos menos, va a resultar más escaladora. Al final, lo que tú necesitas tener, eso es lo que nosotros hemos vivido y hemos conseguido a través de los años, es que toda potencia, todo vatio que seas capaz de generar, te permita ir lo más rápido posible. Si al final tú tienes una bicicleta extremadamente ligera, pero cuando vas a transferir la potencia, la bicicleta ves que no camina, de poco te sirve esa ligereza. Y alla fine il vero obiettivo per noi era per ogni caratteristica raggiungere l'eccellenza senza ovviamente perdere in nessuno dei punti cruciali che erano nella nostra testa per ottenere questo telaio. E al igual che la fiabilità, si tú sacas un modelo de estas características, un modelo que exclusivo, premium, tienes que ofrecer garantías al que adquiere esta bicicleta. Y obviamente, pues para eso necesitas fiabilidad, necesitas una garantía que haga creer, ¿no?, al aficionado que va a adquirir la bicicleta en ella. Y sin duda, pues para eso, siendo una marca completamente nueva, vamos a ofrecer una garantía de por vida, que es un punto muy importante para nosotros, en el cual tanto
Iván, como yo, como el resto del grupo de Aurum, que obviamente solamente estamos aquí él y yo, pero somos un equipo muy grande, creemos en el modelo y creemos que es importante para que el aficionado pues, confíe plenamente en la marca. Un'altra caratteristica, alla fine non abbiamo detto, per la misura 54, 805 grammi di telaio. E un'altra cosa importante, Alberto usa la 54, io la 56, quindi siamo stati focalizzati, ovviamente provando queste due taglie, ma abbiamo cercato poi di riportare le stesse caratteristiche in tutte le sei taglie della gamma, perché le caratteristiche della 54 non erano uguali alla 52, alla 50 o alla 60. La geometria del telaio era fondamentale. Abbiamo cercato di ottimizzare e riportare le caratteristiche, ovviamente quelle più vicine a noi, la 54 per lui, la 56 per me, e per avere in tutte e sei le taglie di Magma il massimo rendimento in ogni punto che vi abbiamo spiegato. Quando lo che stai commentando, al final è che è una bicicletta hecha a mano, hecha con moldes de acero, mecanizados de alta precisión. Está hecho con una espuma interna recubierta de látex. Obviamente, puesto no supone un mayor coste de fabricación, pero también ofrece la fiabilidad, ¿no? Y la limpieza que permite que el carbono se fusione más con la resina interna y eso haga que el cuadro tú lo puedas cortar por la mitad y esté limpio, ¿no? Sin fibras sueltas, sin burbujas que en un momento dado pueden dar problemas con el tiempo, ¿no? Obviamente, cada parte de la bicicleta tiene un tipo de dirección en cuanto a las fibras de carbono, porque obviamente hay que optimizar al máximo las fibras que se ponen. Tras tantos años de experiencia, de hecho, pues a mí alguna marca, tras quejarme, me hizo algún prototipo, fortaleciendo algunos tubos. Esa experiencia... Alberto, possiamo dirlo che abbiamo fatto diventare matto gli ingegneri? Perché quando andava bene in salita non andava bene in discesa, quando andava bene in curva non andava bene in piano. Quindi riuscire a trovare, riportare le nostre sensazioni agli ingegneri e riportarle poi dagli ingegneri alla fabbricazione è stato un lavoro complicatissimo, però era l'unico modo per rendere questa bicicletta esclusiva e diversa da tutte le altre. Sì, e claro, sin en ningún momento descuidar che sia una bicicletta elegante, che sia una bicicletta sutil, che sia una bicicletta con estilo, con personalità. Ora la immensa maggioria delle marche tienden a tirar los tirantes traseros para abajo, sin más reactiva, más rendimiento, que prueben la bicicleta y comparen. Yo creo que eso es lo más interesante y lo que más confianza, ¿no?, en un momento dado puede transmitir. Y además, porque hacer una bicicleta tan exclusiva tiene que mantener el ADN, tiene que ser limpia, tiene que ser estilizada, que es un poco lo que va vinculado a la marca. Sicuramente. Era uno dei punti fondamentali. La bicicletta più pulita ed essenziale è, a nostro modo di vedere, più era bella ed attrattiva. Abbiamo cercato di tenere in equilibrio tutto per presentare il miglior prodotto possibile. Sì, no? Come commentava Ivan, al final hay diferentes medidas. Hay seis tallas para poder cubrir todas las alturas, ¿no?, medidas de ciclistas que quieran adquirir la bicicleta, con la particularidad que, bueno, pues parece que quizás somos un poco repetitivos, pero es que yo creo que es importante, ¿no? Al final, el desarrollar diferentes horquillas en función de la talla que es, modificar toda la medida, ¿no?, en el paso de rueda en función de la talla que es lo que te permite que, independientemente de que cojas la talla más pequeña o cojas la talla más grande, las sensaciones y el feeling sean exactamente iguales. Sicuramente. Poi una delle caratteristiche, il filo esterno è stata una scelta perché riteniamo che nell'equilibrio e in quello che noi volevamo ottenere dalla bicicletta potesse essere
pensando ovviamente al peso della bici, alle caratteristiche delle persone, quindi era possibile con un attacco manubrio ed un manubrio riuscire a soddisfare tutte le esigenze ovviamente che ci vengono richieste. Sì, perché hay gente che lo ve, no? Y el cable está, parece que ligeramente por fuera. Es verdad que hay muchos modelos sacados en estos meses que están así, de marcas muy consolidadas. Pero hemos decidido hacerlo de esta manera porque en el túnel del viento nos ha dado datos de mayor rendimiento, más aerodinámico. Obviamente, el hacerlo de esta manera nos da mucha más ligereza en la parte delantera. Hay bicicletas que las coges y se van de adelante al hacer sistemas integrados que quizá pues, no están todos logrados que podrían estar. Y obviamente otro factor que es muy importante, lo comentaba Iván, o sea, cualquier potencia, cualquier manillar es compatible con la bicicleta. Eso permite que cada uno pueda tener totalmente personalizado a la medida de su manillar, de su potencia, sin tener impuesto un manillar que quizá no tiene la angulación que a ti te va bien. La manera de ensamblar la bicicleta es mucho más sencilla, que claro, cuando tú tienes la bicicleta nueva no hay problema, pero cuando tienes que hacer pequeñas modificaciones es algo realmente importante, ¿no? Ya sea cuando tú lo lleves a tu mecánico de confianza o cuando tú mismo lo puedas hacer en casa. Anche questo fa parte dell'esperienza. Abbiamo, perché quante volte noi ci siamo trovati nella condizione di dover fare delle piccole modifiche anche nel tempo, perché poi non le modifiche uno può anche un anno dopo, due anni dopo pensare di fare una modifica, e riteniamo che con questa soluzione siamo riusciti a riportare quello che noi desideravamo veramente. Claro, nosotros le damos una importancia muy grande a esto por una simple razón. O sea, los fabricantes de bicicletas hacen un modelo de bicicleta, lo dan a los equipos, pero claro, cada corredor es un mundo, cada persona es un mundo, cada aficionado es un mundo. Entonces, el manillar que te puede ir bien a ti no tiene por qué irme bien a mí. Entonces, ves los equipos que cada uno intenta hacer las modificaciones que pueden, que las marcas obviamente le permiten, porque muchas veces por tema contractual no es posible, y ves que quizá una bicicleta que es aerodinámica lleva un manillar estándar, aunque no quede para nada estético. ¿Pero por qué? Porque cada corredor es de una manera y al final esto es lo que te permite que sea compatible con todo tipo de persona y de ciclista. E a un telaio così abbiamo anche poi altro tema importante, la componentistica. Le biciclette, abbiamo pensato a lungo come ovviamente dare, uscire ovviamente con il kit quadro, ma come montarle. Come montarle abbiamo in questi mesi provato diverse soluzioni e... Racconta Alberto. Bueno, fino al nastro del manubrio. Los componentes han sido componentes que tenían que estar a la altura del cuadro, a la altura de la bicicleta. Hay gente que quizá pues, le pueda llamar la atención, componentes pues, lightweight, quizá pues, es una referencia, ¿no?, en el mercado a nivel de premium, pero es porque creemos que los componentes tienen que estar a la altura. Al igual que lightweight, la gente la ha visto mucho, tenemos montaje con Invi, una otra marca que hemos probado meses y meses, en diferentes medidas de rueda, diferentes manillares, aero, normal, para obtener el máximo rendimiento unido a nuestra bicicleta, al igual que con Zip. Con Zip hemos visto, hay diferentes modelos de potencia, de manillares, de tijas, hemos cogido los que más se adaptan a esta bicicleta, al igual que el perfil de rueda. ¿Por qué? Porque lo que queremos es rendimiento. Al fin y al cabo, cada persona con la potencia que es capaz de generar una bicicleta quiere ir lo más rápido posible, ¿no? Entonces, eso era fundamental, al igual que pues, bueno, una marca de este nivel necesita tener dos grupos. Vamos a optar por Shimano, tú dirás con Shimano Durace y con SRAM.
también el tope de gama, además incluirá el potenciómetro. Y tendremos dos colores. Sí. Ahí siempre estamos. Aquí fui grande lota. Ahí siempre estamos discutiendo, ¿no? ¿Cuál es más bonito, cuál es menos bonito? Lo faremos judicar a loro. ¿Cuál es el más bonito, el tuyo? L'azzurro glacial. Sí, tenemos dos colores: el azul glacial, del que está enamorado Iván, y el black carbon. El black carbon es, pues, más racing, ¿no? Más de competición. Lo único que, bueno, creo que ha sido muy buena decisión el meter el azul glacial, porque al final consigues tener uno para el que quiere la bicicleta racing, la bicicleta toda negra, y luego por otro lado, pues, diferenciar el que quiere un modelo elegante con personalidad. Al final es un color que nos ha costado decidirlo. Molto. Pero diciamo que no. Pero queríamos que tuviese mucha personalidad. Al final es un color que no está visto en el mercado, un color diferente a todo, y por ello que es quizá un poquito el color insignia, ¿no?, de Aurum. La bicicleta es un objeto precioso, Alberto. Quindi non resta che chi ci sta ascoltando possa provarla, e siamo convinti che tutto quello che vi abbiamo raccontato lo potete provare veramente personalmente, e vedrete che le sensazioni saranno quelle che avete ascoltato. Spero che la disfrutéis come la stiamo disfrutando nosotros, e che os guste molto.